Bueno. Vamos. Perro, no me la lees. Oye. Me pilla. Y aún por encima, pesa. Como crudo, nunca. ¿Qué ha sido eso? Dios mío. ¿Y tu amigo calvo dónde está? ¿Qué ha sido eso? Oye, es hora de poner fin a ese. ¡No sabes hacerlo mejor, eh! ¿Qué tiene la cabeza? Digo yo que los bandidos los pegan.
Me iba viniendo bien una. La velocidad. Y ahí no lo veo. Porque esto. ¿Qué pide sal? Bueno, pide mucha sal. Bueno, lo del hambre se les puede las manos. No puede ser que cada nada tenga el 30% menos. Voy a estar parando con mercados por tres. ¿Cómo no? Pesa demasiado. Esto está muy bien. Ah, no me pasa. Debe ser que por arte de misión no me afecta. No me hagas eso. Vale. Lo que iba yo. Vale. ¿Qué dejo? Bueno, pero es que. Ya, y ahora me dices que no lo puedo soltar. Ah, espérate, me cogí ya esto. Claro. Le di a la R, claro. Vale, vale. Entonces, todo. Yo estaba con esto. Esto. ¡Ey, camas! Vale, pues vamos a pillarlo. ¿Y qué nivel tengo? Ok. Discreción. 40. Si quiero lo uso mucho. Bien. Eso está bien.
El de dar. El de hacer menos ruido. También. No, después de pegado. Vale. Oh, qué bestia. El de agarrar es un poco. Vale, ya está, no tengo más. Ok. Tengo demasiados puntos abiertos. Una mano, quería, armadura vertical, inspección, abrir cerraduras, bro. Muy callito todo. Bueno, pensé que eran más. No tanto. Bloquear no lo haré, ¿no? Ok. Y como dormí tan poco, sigo cansado. Bueno. 4 horas. Mucho mejor. 4 horas. Vale. Déjame probar. Puedo ya lanzar a más. Puedo. Ah. Es solo por ir lanzándolo. Me lo estoy viendo. Gracias. Vale. ¿Cuánto dura el efecto? Tres minutos. Mola, pensé que era más corto. Pues no, carrera blanca. Por distancia, ¿dónde debería ir primero? Venga, va. Entre horas. Ah, me pilla los pies, me pilla la cara. Me parece un poco más que no pueda en primera persona este tipo de efecto, pero en tercera persona
Lo tendré. Por cierto, en español es Han, no Han. Y esto decíamos que era Madakam. Ah, el líder de los guardias bajos. En serio. Hola, chico. Nunca debería haber venido aquí. ¿De cuándo? Quiero entrar. Mierda, inútil. Cuidado, hermano. Dios. Cuidado, hermano. ¿Le vas a pegar o le pego yo? Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. No te apartes. Molando este disco de las consejeras. Normalmente iba por cualquier, nunca me había parado por agarrar. Hay un robot ahí. Ah,
pato. Carne cruda. Buah, por una flecha. Al final sí que tenía que haber aumentado el agua. Por cargado. ¿Hay alguien ahí? No. Por aquí. No te lo creo. Quédate ahora que estás tiempo. Yo también sé de acertar. Eso tuvo que doler. ¿Cómo no? Acabaron dejando la daga, ¿eh? Y acabo de dejar acá. Sin modo survival, te robas. Robas maduras. Sin modo survival, te robas. Comida. Muy triste esto. Ya, uy. Está por ahí, dispongo de un camino. Hacia aquí, pero no va a pasar. Uy, no me gusta. Pero así no. Ay. Vamos, Parker, que tú puedes. Uy, qué buena. Y ese con arco, arco a cuerpo. Ay, todo loco. Joder, Parker, qué fuerte estás. Vale. Pues estaba llevando ropas porque teóricamente era buen valor por poco peso. Ay, ¿qué hago con esto? ¿En qué momento cogí esto? Fuera. Vale, vale, vale. Ya me he hartado de ti. Genial, vale. Te voy a contar. Veamos de qué eres capaz. Todavía queda.
Está bien. Venga, veamos quién es capaz. ¿Eso es? ¿Quién decía? Cuidado, hermano. Mierda, tú eres Farkas. Ay, me equivoqué de bicho. Y es que os parecéis todos los nórdicos, hermano. Coño. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que sabes hacer? Cuidado, hermano. Bueno. No sabes hacerlo mejor, ¿eh? No sé, huevos a decirme ahora. De hecho, debería ponerme. Ah, efectivamente. Todavía tengo todo esto. Bueno. Y volví a empezar. Vale. Por probar. Bueno, bueno. Si ahora voy y me como todos los piezas de palmo, eso es muchísimo. Y si voy a enviar a alimentar, entonces no malgasto. El truco entonces es cuando entra el hambre, comer hasta estar bien. Podemos estar terminando esto. Joder, no hacemos más que emborracharse. Flipando, cogiendo pieles de venado. Claro. Y obviamente, es un quintal. Piel. Y valen lo mismo que las de abajo. Qué bueno. Pues dale, todo rojo. Estoy llevando pieles y tirando al fondo. Ropas. Muy bien.
Hostia. Cabrón. Tengo que abrir. Bueno, si miro hacia abajo, sé que saco un poco el brillo azul en el cuerpo. Indica que el efecto de amortiguar sí es en el cuerpo. Pero claro, si hago así, miro hacia abajo, ya no. Mata, que mata, o habla. Manos quietas, fiera. No es un secreto porque estás aquí. Y has demostrado tu habilidad en el combate. Hablemos un momento y no será necesario que muera nadie. Creo que todos podemos sacar partido de la situación en la que nos encontramos. Mis hombres no te atacarán si bajas las armas. Vendió la ciudad al dominio de Almer. Si no llega a ser por su traición, Tanith podría haber resistido durante la guerra. Las demás casas nobles han descubierto su traición y ella ha huido. Quieren que se la traiga viva. La resistencia contra el dominio sigue muy presente en Páramo del Martillo y quieren justicia. Por supuesto, te envía... ¿Cómo se hace llamar ahora? ¿Sathra? ¿Sadia? Algo así, ¿correcto? ¿Apeló a tu sentido del honor? ¿Tu codicia? ¿O quizá a una necesidad más básica? No importa. Sin duda te ha convencido de que ella es la víctima, pero ¿sabes por qué la perseguimos? Sí, me costó decir. ¿Asesinos? Nah, nada tan burdo. A Sadia, como tú la conoces, la buscan las casas nobles de Tanith por traición. Nos han contratado para que la llevemos a Páramo del Martillo, donde pagará por sus crímenes. Puedes ayudarnos con esto y asegurarte de que nadie salga herido. Vendió la ciudad al dominio. La resistencia contra el dominio. Ella confía en ti, al menos hasta cierto punto. Te ha enviado a por nosotros y no tiene motivos para pensar que puedas hacer otra cosa. Convéncela de que la hemos encontrado y de que tiene que irse. Llévala a los establos de las afueras de Carrera Blanca. Estaremos esperando para llevarla a la cárcel. Estaré encantado de compartir la recompensa contigo a cambio de tus desvelos porque se haga justicia de verdad. A ver. Si os mato a vosotros borracho, ella simplemente seguirá cocinando más y ya está, el resto os queda. Y si la entrego, vosotros borráis, seguís cazando a otros y... Esperaba que pudiéramos hacer un trato, que atenderías a Rafa. Podríamos habernos ahorrado tu muerte. Sí. Pues muy bien, si este es el juego que quieres, jugaremos. ¿Hay alguien ahí? ¡Vamos! Por aquí. Ahí está donde se trata. Teóricamente, aquí no deberían ver. Pero más. Ah, no, mira, ahí está. Cuidado que vienen. ¿Dónde estamos de igual con él? Vale. No puedo esconderme de ti, pero lo he hecho. Y mientras están apaleando al señor Marcos. ¡Ey! Ah, vale. Ahora te tengo. Ahora te tengo. Voy a destrozar. A ver lo que vales. Vale, parque nos distrae. Yo fallo flechas, todo va bien. No tienes ninguna oportunidad. Me las vas a pagar. Hostia, pero.
Tienen mucho nivel de 10. ¡Ah! ¡No sabes hacerlo mejor, eh! ¡No tienes escapatoria! ¡Ah! ¡Canalla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Es como cruz! Bueno, no tengo nada más que me regenerar antes. Dos de salud, dos de salud, dos de salud. A ver, me queda la opción de salir por patas. Es una opción muy digna. Y luego esconderme. Y volver a repetir todo desde el principio. Como el arco. Como para eso tengo que esperar. Es que según veis. Bueno, a ver si dejan de buscarme. Check. Uy, y Farkas hizo un teleport. Hola, Farkas. Pues ahora que estamos todos. Vamos a ver por dónde tenía que ir. Por aquí, luego a la izquierda. Modo supervivencia total. Uy. Qué adecuado. Tiene un poco más de aguante. Gracias. Y ya que me va también con el arco. Lo que no sé es si al hacer esto se habrán regenerado ellos, pero bueno. Vale, tenemos aquí. Aquí hay 30, nada. Lo del zoom no tengo nivel. Hijo de hábitat. Tampoco puedo. Anda ahí. Pues esto lo uso mucho. Da igual. Esto va a ser así. Dadas no uso tanto, pero arcos. Check. Amortigua. Arco. Y arco. Me habían seguido hasta. Torque está ya bien, ¿no? Creo recordar que en mi partida anterior les había dicho que ok, le hice un drato. Pero. Eso que. ¿Te encuentras mal? Por supuesto, te apeló a tu. Sin duda te. Ah, y me hacen repetir. Es la víctima. Ah, puedes ayudarnos con esto y así. Tienes alta y me rapa. Salga herido. Ella confía, convence. Estaré encantado de compartir la recompensa. Esperaba que. Podríamos. Pues muy bien. Si está ya bien, si quieres, jugaré.
No, ¿qué tal? No sabes hacerlo mejor, ¿eh? Ya has perdido. Ya. Se acabó. No puedes golpearme. No puedes esconderte de mí. Bien, debes de haber huido. Parcas. Por aquí. Tengo que hacer otra vez toda la pata. Pues nada. Ahora que estoy yendo para atrás. Bueno, mira. Está bien de mí. No había visto esto. Siempre, siempre no. Coño. Hostia. Vale. Tomo nota. El jefe es duro. El jefe es muy duro. ¿Por qué ahora va a tentar? Se me bloqueó hace poco. Bueno, aquí vamos a repetir otra vez la jugada. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Ah, no. Par Castillo, pero es terrible. Eres terrible. Como truja, cabrón, este. De este va, cabrón. Ya es que aquí hay más gente. Mierda. ¡Oh!
Ey, había pillado uno de curar. Me calla. No. Adiós. Que nos vayan a todos. Daño 16, peso 10. Esta para ir para vender. ¿Te encuentras mal? Joder. Por supuesto. Ya estamos con el tío de la... Te ha convencido de que ella es la víctima. Esperaba que podríamos saber. Pues muy bien. Vale, ya veo. Coño, ya.
Joder, salvaje, cómo costó. Por eso no. Un cofre con hechizo. Barra negra. Siete para dormir. ¿Tenías para comer? No. Y ya está. Vale. Menudo más. Pues hasta aquí por hoy. Haré la caminata hasta la ciudad sin grabarlo y a partir de ahí continuaremos. Salvo que surja algo, claro.